Sin estar, sin estar. De Canal M. Canal M. Poco sufrimos una pérdida de uno de los grandes del doblaje, Jorge Arvizu. Muchos lo conocieron como Cucho, Tito, el tío Sam, Bugs Bunny, una increíble figura. Algo que él pensaba y siempre dijo era que había que atreverse a darle carácter a los personajes. Y aquí tenemos hoy a cuatro exponentes que destacan por eso, porque a lo largo de sus carreras se han dedicado a darle carácter a los personajes. Tenemos a Georgina Sánchez. Algunos la conocen por Zack y Cody. Ella era una güerita muy simpática. ¿Mandy? Maddie. Tenemos al señor Germán López, o bien el papá de Nemo, el pececito, Marlin. Hola. Si alguien vio la serie de Spartacus, había un gladiador muy cizañoso ahí, pero que tuvo su gran época. Ese era Ashur. Y aquí está Ashur, es Ricardo Méndez. Y bueno, todos conocen al hechicero de la Daba Cadabra, ¿verdad? Harry Potter, o bien Víctor Ugarte. Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos. Muy bien, bueno, pues aquí yo tengo varias preguntitas. Muchas veces pasa el doblaje en una película, en una caricatura, en algo, pero la gente no lo nota. La gente nada más ve la película, así se acuerda de la voz y así, ¿no? Pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de eso. En vez de ver al doblador de Harry Potter, ven al artista de Harry Potter y a veces cuesta trabajo hilar todo ese trabajo de doblaje que hay detrás y que además conlleva toda una serie de pasos, de procesos, influyen muchas cosas. Entonces, yo creo que a todos aquí nos gustaría saber un poco más a profundidad qué es el doblaje y cómo afecta el doblaje en los medios de comunicación. ¿Puedes preparar mis diapositivas? Sí, claro que sí. Bueno, un amigo mío decía que el doblaje es enseñarle a hablar en español a muchos artistas, como a muchos actores o personajes como Harry Potter, ¿no? Como la pulga, como el papá de Nemo, es enseñarles a hablar en español a todos estos personajes. Y esa es nuestra labor es ponerle la voz a todos estos personajes, ¿no? Intentando ser lo más fiel posible a ellos para evitar una pérdida, ¿no? En doblaje. Yo sé que mucha gente de pronto no le gusta ver las películas dobladas porque a veces se pierde, ya sea en la traducción, en la adaptación o en la misma voz. Pero nuestra labor es tratar de hacerlo lo más fiel posible. Ese es el doblaje en general y lleva muchos procesos que no sé si Germán nos quiere ayudar. Alguno de ellos desde la traducción, desde la adaptación, desde el mismo doblaje, lleva un control de calidad y bueno, varios procesos más. Pero en general, eso es el doblaje. No sé si Germán me puede ayudar. Él es un viejo lobo de mar en esto, entonces se sabe desde los procesos de antes, de cuando se proyectaba todavía, ¿no? Como si fuera en una sala de cine, en un proyector enorme, entonces posiblemente nos pueda ahondar un poquito más en esto. Hola, buen día, encantado de estar aquí con ustedes. Nadaremos en el mar, en el mar. Gracias, qué lindos. El doblaje surge hace 60 años como una cuestión comercial. Los productores norteamericanos de Estados Unidos directamente para comercializar sus películas en Latinoamérica y llegar a más gente que tenía problemas para leer subtítulos o para entender otro idioma, surge lo del doblaje. Primero se llevan actores mexicanos a Nueva York, ahí se hacen los primeros intentos de doblaje, las primeras versiones de doblaje, y luego empresarios mexicanos ven la posibilidad de poner en México, en el Distrito Federal directamente, después de haber hecho pruebas de voz por todo
habla hispana, Centro, Sudamérica, por todo lo que es desde Argentina hasta el Río Bravo, se hacen pruebas para ver qué es el tipo de voz, la melodía, lo rítmico, lo sonoro, que se podría adaptar de una manera más neutra para que todo mundo lo comprendiera fácilmente, sin que fueran voces tan melódicas. De esa manera se escoge la Ciudad de México y los incipientes productores traen a México el equipo necesario que se estaba usando en Nueva York, y así empieza a surgir en México con actores de la radio, de cine y de teatro, después los de televisión, se empieza a hacer el doblaje en México. Hoy en día es una industria que, bueno, produce muchas horas diarias de televisión. En algún momento se llegaron a producir 75 horas diarias de material directamente cada día. Estamos hablando de una infinidad de material. ¿Por qué? Porque cada día tenemos más medios, ¿no? Por cable, vía satélite, internet y todo esto, las necesidades hay que irlas cubriendo. Aunque se repite mucho material, siempre hay material nuevo. Surge el doblaje como una industria hoy, no está consolidada en una sola empresa, son muchas empresas, y lo que se ha buscado es la comercialización. Claro, respetando los valores artísticos o los valores culturales de cada proyecto, ya sean audiovisuales culturales, lo que tenemos de Discovery, por poner un ejemplo, o diversión, como lo que es Disney, guardando los valores que cuida Disney. Fox, la empresa, no el expresidente, cuida otros valores, 20th Century DreamWorks cuida otros valores. Cada quien, nosotros dentro de la industria, cuidamos la esencia de cada material, cuidamos el valor artístico de cada material al 100%. Pasan cosas, como decía Víctor, que a veces a la gente no le gusta el material doblado, muy respetable. Pero hay gente que gracias a todo lo que es el doblaje ha podido disfrutar y entretenerse, ¿no? Y aprender cosas que de otra manera hubiera sido más difícil. Esto es así como de una manera muy, muy rápida, ¿no? Cómo llegamos hasta hoy, desde hace 60 años. Pero, Georgina, ¿trae algo? Sí, bueno, les voy a explicar por qué hay una conferencia de doblaje y qué hace el doblaje en una facultad de comunicación, ¿no? Pues bueno, ¿le pueden cambiar, por favor? ¿Desde aquí? No, ¿es esta? Bueno, ¿qué es el doblaje de voz? El doblaje de voz es una modalidad de traducción audiovisual y una técnica de actuación, mediante la cual se sincroniza voz con imagen de manera tal que el actor o animación que está en otro idioma parece hablar el idioma local tras un proceso de adaptación muy especializado. Por eso lo que decía Joaquín, ¿por qué no se nota que está doblado? Porque por sus características no se debe notar, se tiene que fundir tal cual con las imágenes. Desde el punto de vista de la comunicación, es una decodificación al nivel lingüístico fonético, o sea, lengua hablada, de un mensaje cuyo código original se encuentra fuera del marco de referencia al receptor al que va dirigido. Si vemos en un primer caso, simplemente si no hablamos el mismo idioma, un producto no se puede vender. Y como dice Germán, muchas personas podrían no tener acceso a ciertos contenidos audiovisuales. Lumus Maxima. También el doblaje debe entenderse como la sincronización con intención y sentimiento. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante darle un espacio al doblaje? Primero, es una necesidad de mercado y de comunicación para la comercialización de productos audiovisuales extranjeros. Simplemente en la televisión abierta no pueden salir programas que no sean doblados. Y también, obviamente, depende del público. Para unos niños que apenas están empezando a leer, no tienen la capacidad de leer todos los subtítulos, entonces también es una necesidad para el público infantil. Forma parte de la transferencia cultural. ¿Por qué? Porque todas las series americanas que llegan y que se insertan a través del doblaje, también llegan a formar parte de nuestra propia cultura. También, al ser un recurso utilizado en la comunicación masiva, juega un papel importante en el aprendizaje y uso del lenguaje. O sea, como traductor de doblaje, como director de doblaje, hay que cuidar muy bien qué palabras vamos a exponer a las masas, ¿no? Qué palabras son correctas, un español neutro que sea apropiado para el público,
porque los niños, las personas, somos como, también somos como esponjas y repetimos muchas palabras y cuestiones de la televisión. También otra cosa es que el doblaje hecho en México tiene como público meta toda una zona cultural. O sea, por ejemplo, en España nada más doblan para ellos. Entonces, pueden poner sus modismos, pueden poner lo que se les ocurra. Pero aquí en México tenemos que adaptar y tenemos que pensar que lo que se va a escuchar en toda Latinoamérica de habla hispana. Y eso también es como una gran responsabilidad. ¿Y qué otra cosa? Es reforzador del mensaje audiovisual. Esto quiere decir que permite o interrumpe la diégesis. ¿Qué es esto de la diégesis? Cuando ustedes están viendo la tele, se sumergen en la realidad que va a ser el programa de tele, ¿no? O en el cine. ¿Qué pasa cuando escuchan algo mal doblado? Le cambia, ¿no? Entonces, el doblaje, un buen doblaje, permite que el público pueda seguir disfrutando de un producto audiovisual. ¿Cuáles son las etapas? ¡Ay, me pasé una! Bueno, la primera etapa es la traducción. La segunda etapa, el director ve el material, hace un llamado, gracias. Hay revisión de material por parte del director, asignación de reparto. Después se graban los diálogos, hay una mezcla de audio y controles de calidad. Aunque bueno, dentro de esto son las generales. Pasan demasiadas cosas, pero ya mis compañeros les darán como más detalles. Y bueno, para que algo sea doblaje, tiene que tener una palabra clave. La palabra clave es sincronía. Muchas veces me llegaban a decir, oye, es que me choca ese doblaje de Discovery, que hablan unos antes y se escucha la voz después. Es porque eso no es doblaje, eso es voiceover. O sea, hay muchas modalidades de traducción audiovisual que pueden confundirse con doblaje. ¿Por qué es difícil el doblaje? Porque debe de mantener estas cuatro sincronías. Número uno, sincronía de contenido, que es la congruencia entre la nueva versión del texto y el argumento de la película y el público meta. O sea, que la traducción esté bien hecha, que esté bien adaptada al público al que va a ir y que maneje un lenguaje correcto. Después viene la sincronía visual, que parezca que el personaje con las palabras que está en el libreto realmente habla español. La sincronía de caracterización es la sincronía de actuación. Imagínense a un Al Pacino diciendo, oh, cielos, me estoy muriendo. Pues simplemente, en ese momento ya es un mal doblaje, ¿no? Y una buena caracterización, una buena actuación que tiene que fundirse con el personaje original. Y por último está la sincronía auditiva, que es la que ya hacen los ingenieros de audio. Esto es que si un personaje está súper alejado, no se escucha en un primer plano. Si va corriendo de izquierda a derecha, digamos que el plano sonoro vaya siguiendo al plano visual. Entonces, en doblaje, para que algo sea doblaje, tiene que tener estas cuatro cosas. Lo cual, pues, realmente es complicado en cada una de las etapas. Y bueno, ese es como el contexto general del doblaje y por qué está ahorita en la Facultad de Comunicación. A ver, yo tengo una pregunta aquí. Lo que me cuesta mucho trabajo a veces comprender cómo lo hacen es cómo es posible que en la mañana estén grabando a Hugo, la gárgola del Jorobado de Notre Dame, y en la noche están grabando un personaje de American Horror Story. No sé, digo, no es la misma época de los programas, pero vamos, ¿cómo es posible que en una misma etapa puedan grabar personajes a veces tan simpáticos, tan chistosos, tan para niños, y en esa misma etapa de su vida están grabando personajes mucho más psycho, o sea, que a nivel psicológico, incluso físico y todo, son completamente diferentes? ¿Cómo es posible que se puedan adentrar en esos papeles? ¿Yo? ¿Y yo por qué? Bueno, pues este es de pronto parece muy sencillo, la base de todo esto es la actuación, el poder interpretar muchos personajes. De pronto nosotros lo hacemos parecer muy fácil, porque pues en la mañana nos toca de repente, como él decía, a mí me ha tocado tal vez en la mañana, pues interpretar a la pulga, ¿no? Una pulguita que era un personaje acá medio chido, coqueto y discutido, que salía en un programa que se llama Mucha Lucha.
Entonces, pues, gracias. Ese personaje de pronto pues era como así como, casi como yo, ¿no? ¿No? Era así barrio, era raspa, ese personaje era acá duro, pero era muy dicharachero, era buena onda. Entonces, pues casi en la mañana solo tenía que ser yo, ¿no? Para la pulga. En la tarde por ahí se me tocaba interpretar, no sé, al doctor Spencer Reed de la unidad de análisis de conducta del FBI, ¿no? Ahí ya se vuelve mucho más inteligente y se pone más seria la cosa. Pero todo esto, no sé si a mis compañeros les pasó, pero a mí me llegó a ocurrir que ya prácticamente es automático, ves el personaje y estás pensando en una voz y estás pensando en cómo es. El director, el señor Germán López es un gran director para mi gusto, te adentra un poco en la historia, te adentra en tu personaje y mucho en la historia para saber qué elementos necesita ese personaje para poderse interpretar, ¿no? Este personaje que se llama Reed, si alguien ha visto Mentes Criminales, es un chico con un talento tremendo para, tiene memoria eidética, esto es, aprende los libros tranquilamente, los puede leer y retiene muy rápido. Entonces, yo tengo que aparentar ser esa persona tan inteligente, ustedes no saben, pero yo me lleva 3, 5, 10 tomas a hacer un texto que tiene él que lo dice en 3, 4, 5 segundos, ¿no? No es tan sencillo, pero es la magia del doblaje, es donde yo me tardo, pero ustedes lo disfrutan, lo están viendo y yo les tengo que hacer creer que soy así de inteligente como ese cuate. Y bueno, pues ya en la noche, tal vez en la tarde, me toca interpretar otro personaje como Harry Potter, ¿no? Y es mucho más tranquilo, es un personaje ya más es introvertido, es más tranquilo y dice, hola, ¿cómo están? Soy Harry Potter, gracias por estar esta tarde aquí, venir a escuchar esta gran plática de doblaje y a todos ustedes les dejo un Lumus Máxima para que haya mucha luz, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Todo esto viene de la actuación, parte de una base en donde nosotros tenemos que interpretar para que ustedes puedan percibir ese mensaje que nosotros les queremos dar. Les digo, el director tiene una fuerza muy, muy importante para adentrarnos en estos personajes, para hacernos sentir, para llevarnos. Les comentaba, yo de repente veo el personaje y creo que ahí está la voz. Pero nadie mejor que un director que es el que te guía, el que ya vio la película, el que la entendió, el que probablemente tuvo que informarse de alguna palabra o de alguna escena, alguna frase en donde se hace alusión a algo de la historia o algo así importante. Entonces, ellos tienen mucho, mucho peso en el trabajo actoral de nosotros. Nosotros nos dejamos llevar y tratamos de sacar de la caja negra todas las herramientas que hemos adquirido mediante el aprendizaje, mediante la experiencia y pues todo esto. Así que, pues es así como nosotros vamos interpretando diferentes personajes en un día y pueden ser 3, 4 o tal vez 1. Sí, es importante señalar que, como dice Víctor, el director es el hilo conductor de toda la película o de la serie, porque nosotros nada más llegamos y grabamos la parte que nos toca. Entonces no sabemos lo que nos está contestando el otro, no sabemos lo que está pasando con los otros personajes, sino es el director, precisamente la guía, quien nos dice qué es lo que está pasando y es lo que nos permite interpretar. El director decodifica el mensaje y se lo envía al actor y le explica, lo apoya y le dice cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la risa? No entendí. Aunque bueno, no sé. No entendí la jugada. Aunque bueno, yo como director, bueno, diga usted. A veces llegas y te enfrentas al caso de que es un director que no está supliendo a alguien y está cuidando ciertos detalles técnicos, pero de la historia no conoce mucho, o hay el que no te dice nada, y entonces ahí es cuando uno tiene que hacer uso de las herramientas como actor, que básicamente son análisis de texto, psicología de personaje, para entender con unas pocas líneas de texto en dónde estoy, qué estoy haciendo, a dónde voy a ir, y ya con el complemento de pantalla uno dice, voy por acá, y entonces cuando hay a sacar la casta y a sacar el personaje lo mejor posible, ¿no? Aunque bueno, afortunadamente no sucede mucho eso, tenemos muy buenos directores, Germán es un excelente director, Víctor es un muy buen director también, y pues nos guían y uno llega a caer, a confiarse ciegamente en el director para llegar a un buen término, un muy buen proyecto. Claro, debe haber una comunión perfecta entre el director, el actor e inclusive también el operador de audio,
porque pues juntos en equipo tenemos que llegar a una calidad excelente, ¿no? Y esto solo se logra mediante este equipo y esta unión de conocimientos y de experiencia y todo esto. Ricardo, ¿traes ejemplos claros de cómo se desarrolla una grabación? Sí. ¿Por qué no nos platicas de eso? Bueno, en un esfuerzo por traerles un poco lo que es el estudio de doblaje aquí, les venimos a traer lo que es técnicamente cómo es el proceso de doblaje ya hecho. No traigo videos de nosotros trabajando, sino traigo lo que es el producto final, ¿no? Entonces, si me pueden poner el switch de la pantalla, es una que dice Stan Fox, ¿es esta? Ok. Y también, de puro favor le pido que los que estén grabando con celulares y todo esto, esta parte no la suban a redes sociales porque nos podemos meter en problemas. Nada más esta parte, todo lo demás. Sí, la imagen, por cuestión de derechos de los dueños de la imagen. Ok, a ver, es que está medio extraño esto. Si quieres te la agarro. ¿Qué? ¿No? Ya llegué. Yo dejé de ofrecido y él no quiere. Iba a agarrar la compu. ¿Ya pudiste? Ahí viene. Ok. Miren, normalmente tenemos la computadora, bueno, computadoras y una interfase que muchos de ustedes en el sentido de comunicación y postproducción deben conocer bien, que para la postproducción de audio que se llama Pro Tools. Es una herramienta muy práctica para la edición de audio. Muchos estarán utilizando Avid para cuestiones de video. A nosotros ya nos llega el video terminado, llega con ciertos requerimientos técnicos como el tipo de cuadros por segundo y todas estas cuestiones. Eso ya está pegado en lo que es la sesión, entonces no tenemos mayor problema con eso. A ver. De hecho, cada capítulo que nos llega con una plantilla más o menos así, en donde podemos ver qué tipo, qué serie es, qué capítulo es, en qué formato viene, a cuántos cuadros por segundo, y bueno, ya todo lo de abajo es cómo viene distribuido el sonido para que pues después puedan hacer la mezcla. Digo, eso interesa a un nivel un poco más técnico en cuanto a producción. Ahora, esta ventana que les voy a mostrar es claramente la pista de esta serie, que esto prácticamente ya está terminado. La primera pista grande que se alcanza a ver es nuestra guía, es todo el audio completo que viene con música, viene con efectos, viene en las voces de todos los personajes, es así como ustedes lo verían en televisión. Todas las pistas que están abajo, voy a tratar de… A ver, les voy a tener que dar la espalda un rato porque esto está viendo extraño. Me pongo de pie. Ok. Así no se ve. Ok, bueno, en cuestiones de producción, vamos a tomar una escena cualquiera. Mientras yo estoy viendo aquí en la pantalla, Gracias. Mientras yo estoy viendo aquí el video correr, si le ponemos play, ustedes podrán escuchar. Si me mandan audio, por favor. ¿Se está corriendo? I just feel like if I step away now, none of that makes sense. Este es el audio, la guía como nosotros la tenemos. Like what he did was for nothing. Sí, ahorita solamente tengo activado el canal, que es la pura guía. Si les quito eso, podrán ver. Okay, no sé. I guess it doesn't matter. My trial's in 6 weeks. I could be back inside. Cualquier jurado entenderá que no tienes nada que ver con el homicidio. No irás a ningún lado. Y ahora, para que tengan un poco la referencia. ¡Mira lo que me dieron, mamá! ¡No puede ser! Mira eso. No podía esperar. Oh. Bienvenida. Gracias. Sí, esta es una...
Enséñame dónde vive. A ver, denme un segundo. Esa es una sesión de grabación no mezclada. Esto es, todos llegamos, grabamos de alguna manera y pues cada quien tiene su propio volumen. Ya el ingeniero de grabación sabe exactamente cómo graba a cualquier otro. Y después llega otro proceso que es el de la mezcla, donde pues ya se nivelan los personajes para que no suene como sonó ahorita. O sea, el niño lo tenemos grabado un poquito más fuerte para que sonara más a micrófono. Ya después en regrabación se encargan de ponerlo a que se escuche lejos y después se vaya acercando. Lo importante era el drama. Deja la imagen de la pantalla del Pro Tools. Esto, sí, quitar esta, poner la que tenías, la sesión. El video. Se ven 20 canales. El doblaje actualmente, antes el doblaje, todos los actores estaban juntos en el momento de realizar la grabación. Se daban niveles, había unos actores más cerca del micrófono, los actores los de ambiente se hacían más para atrás, se gritaba, se alejaba uno del micrófono. Hoy la tecnología es totalmente distinta, se graba actor por actor. Cada track que ven, cada renglón que ven es un personaje. Entonces se va grabando personaje por personaje, es un pequeño rompecabezas. Como decía Georgina, es mi responsabilidad como director darle la información del personaje, la situación dramática, histórica de cada personaje al actor que llega. Y entonces ya se va grabando frase por frase, se ensaya una escena y luego se divide y se va grabando hasta que vaya quedando palabra por palabra, que quede exactísimo todo. Ya después los técnicos le van dando, como decía Ricardo, el valor de presencia, de volumen, de efectos. Puede estar en el teléfono, puede estar en un túnel, el audio estar en la calle o estar en un lugar como este con un micrófono o hablando sin micrófono. Todo esto los ingenieros le van dando el valor a cada audio y entonces ya se va armando todo el volumen. Cuando ustedes ven un programa en la televisión, una película, en que no oyen lo que dicen los actores principales y oyen muy fuerte lo de atrás, es una mala grabación, una mala regrabación. No se le dieron los valores apropiados, es responsabilidad de la producción. Lo importante es que aunque atrás haya un carnaval, logremos entender claramente lo que dice cada personaje. O bien, si los personajes en alguna escena nos toca, de repente están hablando de otro actor que está ahí hablando y dice claramente el actor, no oigo lo que dice, no se tiene que oír entonces. Ese es el chiste de la regrabación. Es un trabajo de equipo, es mucha gente la que participa desde la preparación de la sesión de audio. Como dijo Ricardo, el video ya nos llega armado. Aquí grabamos las sesiones de audio, después se llenan todos los personajes, todas las voces. Antiguamente era más necesario hacer lo que se llama la pista internacional, todos los efectos, los ruiditos, los pasos, las puertas. Hoy en día las películas vienen muy, muy, muy bien armadas, entonces en algunos casos se hace la guala internacional, que es todo el ambiente que se oye atrás, el ambiente de ambientación, válgame la redundancia, y ya después se va grabando personaje por personaje y vuelvo a lo mismo, se le van dando los valores a cada personaje, se va decodificando el mensaje que da la película y entonces ya se llega a un término. Ahora sí tengo un ejemplo, bueno, nada más van a estar viendo el video de la película en cuestión, les voy a mostrar cómo es la pequeña secuencia, ¿no? Esto es rápidamente cómo nosotros la vemos, digamos para empezar a trabajar, ¿no? You were right. KG9 was street converted, full auto, no marks. Final count? 4 dead, 3 of them were kids. 9 injured, 2 critical. The security guard put 2 rounds in the shooter's head when he was switching clips. The shooter was 11. God bless America. How'd you know? Con eso es suficiente. Tenemos en la secuencia que eso es un poco lo que los directores tenemos que estar viendo cómo vamos a grabar esto. Obviamente, de cada actor, los que están a cuadro son los más importantes, pero si notaron, hay una bola de curiosos por ahí atrás y todos tienen que sonar. En esta mezcla casi no se escuchaba porque esta serie llega en 5.1, entonces hay que tener todo con un sistema surround para que se escuche toda la mezcla en el programa en inglés.
El cliente nos pide que entregamos un resultado en doblaje similar, por lo que tenemos que hacer muchas pistas de lo que conocemos como ambientes. Entonces, este es el mismo pedacito de secuencia, digamos, únicamente hablando los personajes principales. ¿Cuenta final? Me está faltando uno. Ahí está. Tenía 11 años. Dios bendiga a Norteamérica. ¿Cómo sabías del arma? Tiene un perfil familiar. ¿Y la fiscal? Es la mujer grande con la peluca de Oprah reprendida por la arquidiócesis. No diría reprender cerca de los padres. Comprendido. Muchas gracias. Para que esa secuencia se vea lo más real posible, digo, no tenemos la pista de audio de efectos aquí especial, se hicieron 4 pistas para cubrir a los curiosos. Y entonces, aquí están los curiosos. Estamos desde el lugar de los hechos. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No tuvo nada que ver, ya se lo dije. Esa es solo una. ¿Y otra pista? ¿Cuándo pueden regresar a la escuela? Alguien tiene que decirnos algo. Esto es indignante. Lleve esto a evidencia. Y esa es otra. Tengo que pasarlo, sí. Por favor, no haga eso. Y entonces ya la misma secuencia. Con ambientes y estamos desde el lugar de los personajes principales, suena así. 4 muertos, 3 eran niños. 9 heridos, 2 graves. La guardia vació 2 rondas en la cabeza del violador cuando cantaba balas. Que no se entiende gran cosa, pero ahorita les voy a poner otra sesión que sí ya traigo, que viene perfectamente mezclada y puedan ver bien cómo ya se amolda todo esto. Nada más un segundito en lo que cambio de sesión. Mientras, otra pregunta. Bueno, sí, a ver, yo creo que muchos aquí les gusta esto del doblaje, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta hacer vocecitas. Cuando veo caricaturas, todo, pregúntenle a mis papás. Siempre me escuchan cuando me estoy bañando ahí. Y haciendo puras tonterías así, ¿no? Pero creo que más allá de imitar vocecitas o poder hacer algo así, yo creo que el doblaje tiene toda una técnica detrás, no es nada más poder mover los labios y hacer un sonido diferente, eso no me parece que sea el doblaje. Me gustaría saber la preparación que tienen que tener, los ejercicios. El otro día Georgina me comentaba que también se debe tener preparación pues, de actuación, no nada más es saber hacer una vocecita chistosa. Entonces, toda esa preparación, ¿ustedes qué han hecho para llegar a donde están? ¿Qué preparación han tenido que tener pues para poder usar los dones que tienen, para mejorarlos, para pulirlos y lograr todo lo que han logrado? Pues efectivamente, como dices, es preparación. Como les decía desde un principio, es la base es la actuación. Pero yo a lo largo de este tiempo también me dediqué a tomar algunos cursos para poder enriquecer un poquito más mi trabajo, mi labor. Nosotros los actores de doblaje, más amplio sea nuestro abanico de posibilidades, nuestro abanico de interpretación, de voces que podamos hacer y de interpretación también, pues es también nuestro campo se abre para poder participar en diferentes proyectos, ¿no? Si ustedes ubican algunos de los personajes que hice, son totalmente diferentes entre sí, entonces esta diversidad es lo que a nosotros también nos puede ubicar, ¿no? En algunos proyectos u otros. Entonces, pues yo tomé un curso de el manejo de voz en donde nos especifican, detallan un poquito más el aparato fonador, porque seguramente todos nosotros lo usamos y pocos sabemos cuáles son los elementos que integran nuestra voz, ¿no? La principal pues es el aire, la segunda son cuerdas vocales, que no sé si alguien de aquí sepa cuántas cuerdas vocales tenemos. Yo después de años de utilizarlas, después de muchos años supe cuántas cuerdas vocales tenemos. Entonces, ese tipo de información es básica. ¿Alguien de aquí sabe cuántas cuerdas vocales tenemos? ¿No? Ajá, efectivamente, son 2 cuerdas vocales. 2 solamente son las que se golpean entre sí, vibran, el aire hace que vibren entre ellas y es
cómo se emite el sonido. Entonces, el hecho de saber este tipo de cosas en nuestro trabajo es vital para saber qué estamos haciendo. Tenemos músculos, tenemos cartílagos que al cerrarse hacen que nuestra voz suene diferente. Unas cosas que se llaman cartílagos aritenoides hacen que nuestra voz suene así. Y otros que se llaman constrictores, músculos constrictores, hacen que nuestra voz suene de esta manera. Y ya elevando la laringe o bajándola, hace que nuestra voz se vaya más grave o se vaya más aguda. Es así como se va integrando una voz que nosotros podemos hacer, como la de la pulga, que es arriba, que es muy arriba, muy arriba, muy arriba, el falsete se va, pero metemos los músculos constrictores y entonces se va a escuchar así la pulga en un momento. Y si a eso le metemos una interpretación más acá, pues ya se le da forma a la pulga, ¿no? Gracias. Y bueno, ese es uno de los cursos que yo tomé a lo largo de esta carrera para enriquecer todo esto, pero hay una infinidad, ¿no? Creo que la música, el canto, todo esto también nos ayuda bastante. ¿Alguien más? ¿Ya lo tienes ahí? Sí, bueno, básicamente la preparación tiene que ser actoral siempre y de ahí ya uno se va especializando en más cosas, ¿no? Hay varios métodos, o sea, todos tenemos una escuela distinta de actuación. Hay varios métodos, ¿no? Hay desde que son muy que son introspectivos, a los que te piden que hagas como una colección de tu vida, de tus recuerdos, de tus emociones y las uses. El hecho de tener la mayor preparación en ese sentido te vuelve más capaz de interpretar personajes más plenamente posibles, porque además nosotros no tenemos el tiempo que tienen las personas que hacen las series, que llegan a hacer años de preparación. Nosotros tenemos que hacerlo en dos tomas para prepararnos y parte de esa de ese conocimiento, de ese aprendizaje actoral, es también aprender a ver qué es lo que está haciendo el actor en pantalla para nosotros identificar con nuestro método qué es lo que está haciendo, a dónde está llegando y rápidamente entrar al personaje y poder salir de él igual de rápido, porque también sería terrible vivir con estos personajes todo el tiempo, porque a mí me ha tocado morirme 6 veces el mismo día. Y hay días, ¿no? Como todos hemos tenido, ¿no? Un día en la mañana soy piloto de la Fuerza Aérea Brasileña, en la tarde soy un oso de caricatura que se llama Tim, del show de Cleveland. Y más tarde hago un vampiro que se llama Eric en True Blood, ¿no? Entonces hay que hacer muchas cosas y teniendo pues todas estas herramientas te ayudan a interpretarlos como deben ser y ser fiel al contenido, que eso es lo más importante que no debemos dejar pasar. No se trata de mejorar nada, hay que hacerlo a lo que está hecho, porque si te pasas está muy bien, está mal, y si haces menos está mal. Pero tienes que ser fiel al material, respetarlo, hacerle la mayor justicia posible, y entonces ahí está ya el resultado, que es lo que ustedes alcanzarán a ver en pantalla después. Se requiere de un grado de empatía muchísimo mayor, como dice Ricardo. Un actor de cine tiene todo un trabajo, todo un tiempo para poder interpretar el personaje. Y nosotros tenemos que captar su voz, su mirada, qué piensa, qué siente, lo que está diciendo, por qué lo dice, para poder proyectarlo de la misma forma. El trabajo actoral empieza cuando salimos de la escuela, cuando todos salimos de la escuela, ya seamos comunicólogos o actores, que es muy similar, traemos un conocimiento general de los medios donde vamos a trabajar, pero llegamos a especializarnos ya sea la televisión, el radio, el cine, el doblaje. Ya estando en doblaje, tienes que aprender lo que es la técnica y entre más elementos traigas, como lo que decía, conocer tus órganos fónicos, conocer tu organismo, tener un amplio campo cultural que te permita, no hablamos varios idiomas, pero que te permita entender en qué parte del texto vas, es muy, muy importante. El actor debe ser como un cubo, siempre caer parado, ya sea doblando, en televisión, actuando, cantando, bailando. El actor debe tener una preparación bastante amplia. Y debemos tener la capacidad de entender qué es lo que está en la pantalla. Esto se llama la adaptación a nuestro idioma, respetando el mensaje original. En este momento, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dirigir las 4 películas de Shrek.
La traducción la elaboró una traductora y la adaptación la hizo Gustavo Rodríguez, que trabajaba con Humberto, con Eugenio Derbez. Entre ellos dos hicieron la adaptación. El primer tratamiento que le dieron a Shrek 1, la original, fue muy complicado porque ellos metieron chistes y grasejadas a todos los personajes. Entonces hubo que hacerlos entrar en la dinámica de que en la película de Shrek solo hay un chistosito, que es el burro, que es el personaje que hizo el negro, ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Eddie Murphy. Entonces, ese es el personaje. Viendo la película original, Eddie Murphy era el único comediante. Los demás actores estaban realizando comedia de situación, que es chistoso por lo que pasa, por lo que dicen. No se hacen los chistosos. Ese punto fue muy complicado, pero finalmente lo entendió muy bien Gus y Eugenio en cuanto a respetar. El burro sí iba a decir burradas, los demás personajes no. Y llegamos a un muy buen punto. Shrek, bueno, fue una película que nos sorprendió a todos en cuanto a poder burlarnos de los cuentos tradicionales de Disney, ¿no? De aquí es algo muy importante que tenemos que hacer: respetar el proyecto original, respetar el mensaje original y entonces adaptarlo a nuestro idioma, cuidando, como dijo Georgina, las expresiones y los regionalismos de cada país. Cierto es que la palabra concha en Argentina no la podemos usar, entonces tenemos que usar la palabra caparazón, o como le dijeron a un director de doblaje, bueno, digan concha, pero díganlo rapidito, ¿no?, para que no se ofenda la gente. Tenemos que tener mucho cuidado a dónde va nuestro proyecto. Si va para televisión vía cable, o sea, un circuito cerrado de paga, entonces el lenguaje puede ser un poco más abierto. Si va para televisión abierta, para un horario, un programa infantil, entonces el lenguaje debe ser mucho más cuidado en cuanto al impacto que puede tener en nuestro público. Finalmente, hoy en día la tele está muy abierta, por internet podemos ver lo que sea, y se vuelve como en un problema muy grave cuando un cliente, HBO, por ejemplo, nos pide que donde se oiga una grosería en inglés, digamos una grosería en español. Se vuelve muy complicado porque expresiones en inglés, de determinado barrio, del Bronx, la palabra fuck la usan pa, y aquí en castellano es más difícil encontrar que una sola palabra la estemos usando repetidamente como grosería, aunque hay regiones en que sí se hacen. Pero entonces se vuelve muy complicado porque este proyecto va para todo Latinoamérica, para todo Centroamérica, para México, Europa, Estados Unidos, habla hispana, África, en el norte de África se vende mucho lo que es el español. Entonces aquí viene la capacidad de adaptación y cómo lograr complacer al cliente, que es el dueño del material y que quiere que su producto salga duro, y cómo complacer pues a lo que es la distribución de nuestro material en toda habla hispana. Pero aún así a veces los podemos golear. Sí, claro, hay que torearlos. Es muy importante conocer al cliente, saber qué es lo que quieren. Como decía Germán, en HBO, yo como traductor para HBO me tuve que traducir varias series como Amor Compartido, que se llamaba Big Love, que era de un mormón que tiene varias esposas. Entonces, para mí, mucha parte del diálogo, incluirle la grosería correcta era maravilloso porque me permitía dar la idea completa, y cuando HBO te lo permite es maravilloso, porque si no a veces tienes que cambiar, que es mi caso con la otra serie que le estaba mostrando que se llama Sons of Anarchy, que es una serie de motociclistas, de drogas, de tráfico de armas, etcétera, y el cliente es Fox y me dice, déjala limpia. Entonces, ellos se la pasan diciendo motherfucker y demás, y yo tengo que decir maldito, cretino, desgraciado. No podemos cambiarlo, pero cuando HBO te permite, le dejas. Otra cosa es, por ejemplo, yo dirijo Power Rangers, desde Power Rangers Samurai, ahora Megaforce también. Y tenemos Saban Brands me permitió, a partir de que yo no les dije, lo hice y no pedí permiso, pero nunca me dijeron nada y de hecho lo permitieron, es que yo cambio mucho y le meto mucho humor a los malos.
Los Power Rangers siempre tienen que ser los héroes, son los gallardos, los que no cambian. Su diálogo tiene que ser perfecto, de valentía, todos son los valores. Los malos, por el otro lado, son los que llegan a acabar el mundo. Entonces, a todos ellos siempre se les ha cambiado con respecto a la situación un poco de humor. Y es un reto muy grande porque hay que hacer un humor para niños de 4 a 9 años, que es el público real de la serie, y que además se entienda aquí y en otros países, ¿no? Entonces, tienes que llegar a hacer humor muy, muy blanco, muy tonto, si lo quieren ver así, pero a veces es más difícil hacer ese porque es mucho más efectivo y te funciona en todos lados. Y bueno, la imagen te ayuda un poco, ¿no? Pero también hay veces en las que se puede hacer eso, y es algo que, como la parte creativa de que nosotros nunca somos los dueños del proyecto, el hecho de poder poner un poco de estas cosas siempre es algo que se agradece mucho. Y creo que como actor también te ayuda, ¿no? Que el lenguaje sea mucho más cómodo para poderlo interpretar. Lo que decía de las malas palabras y eso, de repente es muy fuerte, muy difícil decir un texto que sea fuerte, que sea con palabras suaves, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado, debe uno buscar inclusive dentro de la palabra cretino, buscar la palabra hijo de, ¿no? Fuerte en un subtexto, en un contexto de esa palabra, para poder interpretarla de una mejor manera. Inclusive estos chistes suaves también de repente son cómodos, son ricos para poder interpretarlos, ¿no? Y siempre eso ayuda a ese trabajo. Me estoy acordando uno de que pusimos en Power Rangers, en Megaforce, sale un villano que es todo musical, entonces todo el tiempo está cantando, ¿no? Y cuando lo matan se muere así como... ¡ah! En el original solamente se escucha el grito de ¡ah! Y nosotros le pusimos en homenaje y todo para que fuera divertido, le pusimos, niños, recuerden que el rock and roll es un deporte, ¡practíquenlo! Y ahí se muere. Digo, finalmente no haces ningún daño, no te me robas el copyright de Alex Lora, y todo el mundo entiende la referencia y finalmente queda bonito. Claro. Les voy a poner una muestra más. Esta serie la estamos haciendo ahorita, es nueva, todavía no hay nada de esto al aire, entonces, sí, por favor, no muestre nada. No le digan a nadie, por favor. No le digan a nadie, se llama Digimon. Y el caso es el mismo. No sé qué parte estamos viendo. Mikey! What is it? What's up, Jeremy? They're here! Some troops from Lord Barbara's army! Esta es la escena como llega. Okay. Ahora, en eso mismo, este es todo el trabajo. Esto ya está mezclado, ya no hay pérdida de nada. Se los voy a poner sin la pista, nada más para que puedan escuchar todas las voces. ¿Qué pasa? ¿Qué viste, Jeremy? ¡Están aquí! ¡Unas tropas del ejército de Lord Bagra! ¿Ah? ¿Ah? ¡Aquí los espero! ¡Tsunami sónico! ¡Parlante sísmico! ¡Rock and roller! ¡Te necesitamos, Mikey! ¡Debemos ser rápidos! ¡Sin estar! ¡Sin estar! De Canal M. Canal M.